Hola. Estás esperando a Caro, ¿verdad? No creo que la encuentres. Se fue de vacaciones y va a regresar hasta febrero. Uy, sí, un poco de rapel y ya se cree bien extrema. Se fue a las montañas. Aunque no es mala idea. Un poco de aire fresco nunca hace mal. A mí me gustan mucho los videojuegos, pero siempre es bueno tener un equilibrio. Además, con un rato que salgas todos los días a caminar o a hacer ejercicio o cualquier deporte, ahorras una cantidad considerable de energía en tu casa. Es más, vamos a espiar a algunas personas. Vamos a buscar a algunas personas que estén haciendo ejercicio. Acompáñame. Hay muy pocas personas aquí, pero es por el frío. Aunque es preferible hacer ejercicio cuando está haciendo frío, porque tu cuerpo quema calorías para calentarse. Viene una persona haciendo ejercicio, hay que interceptarlo. Disculpe, ¿cuánto tiempo lleva haciendo ejercicio? Como 25 años. Ay, ¿por qué hace ejercicio? Porque es bueno para la salud, para el sistema nervioso, para tener una mente sana, desestresar, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, se contagia. Bastante, ¿eh? Inclusive el humor. Ay, qué chido. ¿Cuántos años lleva haciendo esto? Aproximadamente 25 años desde que tengo uso de razón, sin contar mi niñez. ¿Y siempre he venido aquí? Normalmente, aquí tengo viniendo como unos 20 años, poquito más. Oh my god, qué chido. ¿Cómo ves? Muchas gracias. Vale, que tenga un buen día. Bye. ¡Uy! Se contagia. Para no aburrirse, también es bueno ejercitarse en grupo. Vamos a ver qué es lo que están haciendo. ¿En qué consiste el deporte que practicas? Pues el deporte que practico se llama fútbol. Consiste en patear la pelota y meter goles, ¿okay? Básicamente es lo más práctico y sencillo que pueda haber. Es un deporte muy divertido. ¿Hace cuánto que lo haces? Desde la secundaria. Jugué en un equipo de fútbol, pero cuando entré a la preparatoria dejé el fútbol. Y en la universidad ahorita lo estoy haciendo de pasatiempo nada más. ¿Has notado algún cambio en tu salud desde que lo empezaste a practicar? Pues verdaderamente sí, porque la salud la beneficia. ¿Por qué? Porque estás haciendo condición física, acondicionamiento físico, deporte. Y es algo muy importante. ¿Cuando juegas toma mucha agua? La verdad, sí se toma mucha agua cuando juegas porque te da sed. ¿Por qué? Porque es algo que se requiere, son vitaminas. Muchas gracias. Por nada. Hasta luego. Gracias a ustedes. Aquí tenemos unas porristas, ahorita vamos a ir a entrevistarlas. Mira, no te agaches. Disculpen, ¿qué deporte es lo que están haciendo? Es animación deportiva. ¿En qué consiste? Pues consiste en como una serie de pirámides con niñas que son también individuales, que es una niña pues, y haciendo muchas cosas arriba, también en saltos, porras, todo. ¿Hace cuánto que lo haces? Yo hace 3 años. Yo tengo 2 años. Yo 2 años.
Yo con este también. Es mi primer año. ¿Y han notado algún cambio en su salud desde que empezaron a hacer esto? Pues, sí, porque bueno, la condición más bien y todo eso, pues le ayuda mucho en la respiración y todo eso. Porque podrías llegar trotando y no aguantabas ni una vuelta, y ahora corres las 6 vueltas aquí y ya está bien. Voy a apostar las lagartijas y todo eso y no. Muchas gracias. Esto fue nuestra cacería de deportistas. Vámonos de regreso. ¿Ves qué bonito? Aunque no todos los deportes son en la seguridad del suelo, como el rappel. ¿Recuerdas que te mencioné que Caro se sentía muy extrema? Pues es porque se fue a hacer rappel en el edificio abandonado de la cervecería hace unos días. Soy Dani Castillo, estamos aquí en lo que es la cervecería en Mexicali. Vamos a subir para practicar un poco de rappel. ¡Lista! Mi nombre es Carlos, ya algunos me conocen, otros no. Pero en fin. Ok, ahorita vamos a ingresar aquí a la cervecería. El espacio está algo oscuro en ciertas áreas de aquí del edificio. No, obviamente no hay recargaderas, no hay nada, solamente están los puros escalones y como son muy chiquitos, está un poco peligroso, ¿no? Van a encontrar personas adentro, no les hacen nada prácticamente. O sea, nada más los van a ver y eso es todo, no va a haber ningún conflicto ni nada por el estilo. Ok, vamos a ir en orden, ¿no? Traten de no estar gritando, no estar hablando. Si hablan en voz alta, si uno avisa que hay, se va a caer algo, no sé, todos pueden caer en bola. Entonces, igualmente, cuando vayamos subiendo, tranquilos simplemente, las manos que no están dentro de las bolsas. Ok, ya están todos. Siguiente parte. Todo esto es una serie de protocolos a seguir. O sea, se va a mirar así como que muy enfadoso, pero es por cuestiones de seguridad, ¿no? Una es, si están enfrente de los hoyos, no se acerquen demasiado. Si están aquí de frente, un empujón, un corriente de aire fuerte, los puede empujar lo suficiente como para poder caer, ¿no? Yo creo que ya ha pasado aquí. Si van a estar en la orilla, digamos, este es el borde, simplemente, no más del 35% de mi cuerpo, lo que viene siendo como a la altura del pecho, hacia afuera. Y todo siempre de rodillas, agachados, mirando hacia abajo. Si ustedes se ponen así, o algo, como les dije, llegar y los empuja, caen. Alguna corriente de aire, un resbalón, un mal... una mirada pisada, igual, van a caer. Entonces todo esto es por cuestión de seguridad. El equipo, tengan mucho cuidado con esto. Como traten el equipo, es como se están tratando ustedes mismos. Estos equipos resisten bastante cierto peso, cierta carga, pero si ustedes los dejan caer, el metal se golpea por dentro, empieza a fisurarse y ya con presión, este puede tronar, o sea, como en las películas, por eso. O sea que sí tengan mucho cuidado, que me están golpeando mucho. Las cintas, cuerda, todo eso no los pisen. Parte del equipo necesario que ustedes van a utilizar en esto es un arnés, que es como el calzoncito, por así decirlo. Pueden ser de diferentes modelos, ¿no? Esto es prácticamente, ya viene ensamblado, el que va de la cintura y las piernas amarradas. De ahí vamos a utilizar lo que vienen son los mosquetones y platos 8. El plato 8 puede variar dependiendo del fabricante o igual del uso. Estos son deportivos, el que vamos a utilizar nosotros es el de rescate, la diferencia es que resiste más y el otro tiene cuernitos. Eso se va para otro tipo de actividades, ¿no? Aparte de eso, nos vienen siendo guantes y casco. ¿Los guantes para qué? Como vamos a estar bajando y van a estar haciendo fricción con la cuerda, aunque ustedes tengan la mano muy callosa o lo que sea, de todas maneras se les va a quemar, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Si es un descenso muy rápido, va a haber demasiada fricción, va a quemar el metal, va a quemarles el guante y van a llegar a un punto donde van a poder soltarlo por lo mismo, ¿no? El casco, ¿por qué? Muchas personas utilizan casco y otras no.
¿cuál es la diferencia? La diferencia es de qué tanto quieres proteger tu seguridad en esto. El casco sirve en cuestión de que si alguien está en la parte superior y trae equipo o algo, puede caer. Y ahora sí que lo descarga. Además, ya lo que siendo rodilleras, coderas, goggles, cualquier tipo de otro, eso es como ya secundario, ¿no? Pero eso es dentro de lo principal y básico que ustedes deben de utilizar, ¿no? La forma de descender la básica es, sí, curso para allá, no hay problema. Es piernas a la altura de tus hombros, así las manteniendo la posición. Bueno, ya nos despedimos. Esto fue Rafael en la cervecería. Solo estamos esperando a que bajen nuestros demás compañeros. ¿A poco no se te antoja? A mí sí. ¿Ves cómo puedes pasar un rato agradable al aire libre? Pero si vas a hacer de estos deportes, asegúrate de tener un buen instructor. Toma mi consejo, deja ese televisor, ponte unos tenis cómodos y sal a caminar a donde se te antoje. Tu cuerpo y el planeta te lo van a agradecer. Bueno, ya se está oscureciendo y tengo que ir a hacer mis maletas porque también me voy a ir de vacaciones. ¡Nos vemos! Y esto me recuerda a una especie de promoción en la ciudad de San Luis Río Colorado, donde si llevas tu perro a sacrificar, te descontaban 200 pesos el predial. ¿Por qué ando? Es a un perro, ¿no? Sí. ¿Y qué llevo? ¿Qué dije? A tu perro. Okay. Y sacas, y está tirado. Ya, ¿por qué ando distraído? Ok, va. Un, dos, tres. Y esto me recuerda. ¿Qué? No, eso no me gustó. Adecuada. Sonriente. Vas. Esto se debe a que no se cuenta con la infraestructura para este tipo de climas. De hecho, una amiga hizo un video sobre la inundación. Déjate muestro. De hecho, la UABC utiliza agua reciclada, ¿sabías? Sí, la utiliza para regar sus plantas verdes. ¡Plantas verdes! Porque hay plantas amarillas. ¿Cuántas plantas azules hay, Caro? También hay plantas amarillas. Grabando. Y hablando de agua, unos mifos. Y hablando, porque no puedo hacer así. Sí, hazlo. ¿Estás bien? Y hablando de agua, unos amigos no me... Amigos, está fácil decir amigos. Ah, mi.
Gos. Está bien, está me fácil. Muero. Grabando. Vas. Y hablando de agua, unos amigos no me da risa decírselo a la cara. Ok, no lo digas a mí. Ya. Hazlo. Do it. Y hablando de agua, unos amigos se fueron de excursión al Cañón del Diablo aquí en Baja California. Acción. Se me hizo tarde otra vez. Creo que hablo demasiado. Nos vemos en otra ocasión mejor. Hasta próxima. Hasta próxima. Pero lo dije bien. Está quedando muy bien, sí. Grabando. ¿Grabando? Sí. ¡Más gente aquí! Ten, dáselo acá. Ok. ¿Estás grabando? Sí, pero mi mano se fue para acá. No, espérate. No, le decía cuando quiera él para que me diera la indicación. Ok. Es que este es el cañón. Ay. Ay, cabrón. Cuidado. Saluda, Mara. Traigo un traguito nada más. Si quieres, pero es muy poquita, ¿eh? Dani. Sí. No me acerques mucho. Ya. Y pues, hemos terminado este recorrido a pie por el cañón. Acción. ¿Lo vieron? Así como esta señora, hay muchas. Y no, ay, ¿cómo era? Acción. ¿Lo vieron? Ah. Ay. Pudo haber sido solo una colilla de cigarro. Hay un bichito en el lente. Pudo haber sido solo una colilla de cigarro. Por eso sumándole. Otra vez. Dilo más fuerte. Más bueno, más... pues no fue. Ay, ¿cómo entonces? Múltiple. Pudo haber sido una colilla de cigarro, pero esto sumándole una diaria multiplicada por muchos. ¿Qué? Una cadena. Y grabando. ¿Pero cómo ves la cultura ciclista en la ciudad? Otra vez. Mosca. Otra vez. ¿Cómo ves la cultura ciclista en la ciudad, verdad? No sé. ¿Pero cómo ves la cultura ciclista en la ciudad? Disculpe. Oh, le quiero hacer una entrevista.